今天还不错，天气。今天还不错，三姐。So se los traduzco, creo que dice. Octubre. Y bueno, se considera casi de los mejores meses en cuanto al clima, porque no hace ni tanto calor ni tanto frío. A ver, déjenme rebaso aquí a las chicas. Ya se juntó la... se hizo el tráfico. Bueno, vamos a rebasar. Y bueno, digan adiós. Bueno, pues nada, entonces sí está el clima por aquí. Yo creo que en un mes más o menos, con unas 3 semanas se va a empezar a poner súper frío. Y normalmente todas las casas de aquí de China, bueno, muchas, la mayoría, por lo menos ahí donde estamos, tiene calefacción. Entonces yo creo en un par de meses, un par de semanas, ya estaremos utilizando la calefacción, puede ser, porque... De hecho, ahorita se supone que estaba súper bien, pero ya se siente un poco frío. Sí, podría tener una chamarra, ¿no? Y bueno, ya cuando viene diciembre y enero, pues ya en enero es cuando se pone, yo creo que el máximo. Lo bueno que en enero tenemos las vacaciones de Año Nuevo Chino. Entonces, pues nos vamos a ir por ahí a pasear. A ver qué nos encontramos en lugares más cálidos, porque aquí sí está súper frío. En ese tipo de clima vamos a aprovechar, de hecho, la semana que viene, a ver si hacemos un barbecue aquí con los amigos de la escuela, para aprovechar el clima. Ah, de hecho, ahí adelante viene alguien. A ver, vamos a saludarlo, lo vamos a rebasar. Porque se vino aprovechando el clima en bicicleta. Entonces... Bueno, ella se llama Oli y es una colega. Entonces, hey, so, how was your day? Good? Yeah. How's your day? Oh, my day is very good. So, say something in Chinese, no? 今天还不错，天气。今天还不错，天气。 So, se los traduzco. Creo que dice que 今天还不错，天气。今天天气还不错。 Ah, que el clima está bien. Obviamente habla inglés, pero ahorita está hablando en español. Digo, en chino. Ok, bueno, pues nada, les comento después cómo seguimos con esto del clima y yo creo que los enlazo hacia el canal del barbecue. Bueno, pues saludos y nos vemos a la próxima.